Hola, hola, ¿cómo están, lindos seguidores? Te invito a suscribirte al canal. Además de compartir estos videos, esta información que doy a través del tarot, de predicciones y más. Vamos a ver el día de hoy acerca de qué, del séptimo retiro. Ya la primera etapa del séptimo retiro ya lo rechazaron, ¿cierto? Y vamos a ver si ahora lo van a aprobar en la siguiente etapa, porque la primera etapa fue la Comisión de la Constitución de la Cámara de Diputados, que obviamente vio ahí el análisis y rechazó este tema. Y después, obviamente, va a pasar a la sala de la Cámara de Diputados para ver si realmente sale o no sale. Y esa va a ser la pregunta para el tarot. Si la última etapa que queda de este análisis lo van a sacar o no el séptimo retiro para que ustedes, obviamente, puedan ayudarse, ¿cierto?, con esta platita, para ver todo el tema de, por ejemplo, las viviendas, una platita para que ustedes puedan ayudarse con comprar quizás alguna vivienda o simplemente ayudarse en otras cosas. Entonces vamos a ver qué dice las cartas, qué dice el tarot. Vamos a ver qué describe el tarot, cuál es la respuesta y por qué quizás es sí o es no. ¿Ok? Sale entonces la sala de la Cámara de Diputados. ¿Va a aprobar el séptimo retiro? Se ve muy complejo. Ya acá me sale, lamentablemente que no, por el tema de, me sale la cartita del colgado, un estancamiento, un bloqueo, no avanza esta situación. Ya, y me sale posiblemente, vamos a ver, vamos a preguntar si van a hacer otros retiros, quizás de otra índole, a lo mejor un porcentaje, ¿cierto? Vamos a ver qué dice el tarot, pero lamentablemente el final de esta etapa no lo veo tan posible, ¿ya? Vamos a ver si habrán otros retiros después, posterior al séptimo retiro. Hay posibilidades ya de que después del séptimo retiro comiencen a haber otros proyectos, ya una planificación, pero ellos están como cansados y agotados por este tema, porque por un lado ellos quizás no quieren sacar esta platita, quizás tienen otros fines, me salen acá, y por ende obviamente cuesta como tomar conciencia de que realmente ustedes lo necesitan. Pero pueden haber, sí, nuevos proyectos en mente, con porcentajes quizás más acotados, con la Reina de Oros acá presente, que pueda mejorar esta situación. ¿Ok? Eso es la respuesta del tarot para ustedes en cuanto a los retiros. Ya, vamos también a ver el caso de Hermosilla, que me llamó tanto la atención lo que dijo el mandamás acerca de. Vamos a poner a todos los poderosos que son corruptos en la cárcel. Comenzando con Hermosilla, que es alguien poderoso para ellos. Hay tantos alrededor de este mandamás que deberían estar en la cárcel. Yo quiero preguntar si realmente esto es real o es solo un pantallazo para ustedes, una imagen falsa. Porque que vaya a la cárcel ahí, no me la creo tanto. Entonces veamos qué dice el tarot. Si realmente Hermosilla entra a la cárcel o es un show mediático. ¿Ya? Hermosilla, obviamente ya ustedes saben todo lo que salió en la televisión, ¿cierto? Ya sabemos que ella fue juzgado, ya que me sale la sacerdotisa, ¿ya? Fue juzgado. Con el tema de si va a la cárcel o no, yo creo que verdaderamente un show mediático van a ser como que va a la cárcel y en definitiva igual va a tener algunas regalías, porque él es como poderoso, ¿ya? No creo que esté en el grupo de los mafiosos,
drogadictos, por ejemplo, no, o sea, va a tener quizás su habitación propia, ¿cierto? Con algunos lujos por acá, por allá, ¿cierto? Pero más allá de que algo más, no, porque me sale la estrella que está protegido. Está protegido, entonces al final es como un show mediático para decir otro gran logro que ha hecho el desgobierno, que ha llevado a corruptos a la cárcel y hemos sido, estamos ahí mostrando una imagen para que después los resultados al final de su término de mandato vean todo lo que hemos hecho. No hemos perdido, sino más bien hemos ganado muchas cosas, hemos solucionado muchas cosas. Cuando hagan un recuento así de todos los resultados, es para eso, ¿ya? Es un plan. Es un plan con un inicio de esto. Obviamente van a haber otras personas corruptas para ellos, que obviamente lo van a hacer y lo van a mostrar en la televisión, ¿cierto? Para que tenga más validez este proyecto con una imagen doble, ¿ya? Y bueno, y este va a ser el inicio de, porque se vienen otros. Así que eso yo veo por el momento, chicos. Veo esto, así que si tú tienes alguna pregunta, me han preguntado del fútbol. Bueno, voy a ver el momento indicado para ello, para ver el tema de fútbol, de otros grupos que han, personajes que me han preguntado, ¿cierto? Si gana o no gana este grupo, Everton con no sé quién. Bueno, ustedes saben que estos videos son de Chile y el mundo. Pero si tengo un tiempito, lo voy a hacer para ustedes, esos videos que me piden. Y nada, así que todo bien acá. Gracias por seguirme, gracias por compartir estos videos, gracias por mantenerte en este canal. Si por casualidad no ves el video por ese motivo, es porque te faltó el like, te faltó compartir, te faltó dejarme un comentario aquí, porque a veces ahí puede ser que no salgan los videos. Gracias por la confianza depositada en mí, los nuevos clientes que han llegado este mes. Todos los meses me llegan nuevos clientes, así que agradezco enormemente la confianza suficiente en mi trabajo, la confianza en contarme también cosas privadas de ustedes. Y gracias, sean hombres, sean mujeres, inmensamente gracias por la audiencia de este canal, que no hago videos todas las semanas por motivos personales, pero y todos los días, mejor dicho. Pero trato de siempre hacerlo con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto por ustedes y por la gente que me sigue y por, obviamente, con una mirada de tarot, de otra forma, de otro ángulo, para que sea como mucho más certero y más para llegar a ustedes, a la gente más que nada, ¿ya? Porque a ustedes me interesa ayudarlos, tanto con el tarot y también con los cursos que yo hago propaganda. El 14 de septiembre a las 10 de la mañana haré un curso de gemoterapia. Si te interesa, escríbeme a mi WhatsApp, aquí arriba te lo dejo, para que obviamente te guarde un cupo para ti, porque son acotados los grupos, entonces para que tú desde ahora puedas reservar tu cupo para el 14 de septiembre, 10 de la mañana. Si no puedes porque estás trabajando, simplemente te regalo el video vía Zoom, vía grabado, ¿ya? Y más un manual. Así que si tienes preguntas, dudas, me escribes a mi WhatsApp, ¿ya? Todo se puede en esta vida. Así que si eres nuevo en esta área, yo también comencé nuevecita de paquete, ¿ya? Y obviamente el tiempo y los conocimientos y la práctica hacen, como digo, al maestro. Ya, que les vaya muy bien. Un abracito. Bendiciones. Chao.